abrir la sesión. Puesto el nombre de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 11 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 12 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura de la acta. Gracias, presidenta. Tenemos un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el que informa en relación a la respuesta del Estado de Chile ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos por las medidas cautelares interpuestas por la jueza Mónica Geldres y Branislav Marelich en favor de los niños, niñas y adolescentes del CREAT de Pudahuel y su posterior ampliación en favor de todos los niños de la residencia del Estado. Dice que creó una mesa de trabajo interministerial que concluyó con la elaboración de 3 escritos enviados a la Comisión Interamericana que se adjuntan, los cuales solicitan que no sean accesibles al público en vista que el procedimiento ante dicha corte continúa en trámite sin que esta se haya pronunciado, en virtud del inciso segundo del artículo 8 de la Constitución, el artículo 11 bis de la ley 18.575 y el numeral 6 del artículo 8 del reglamento sobre secreto reserva de los actos y documentos de la Administración del Estado que declara la reserva de los actos, cuya comunicación o conocimiento perjudique el desarrollo de procedimientos jurisdiccionales o de actuaciones preliminares o preparativas de aquellos que la ley encomienda a organismos de administración. 2. Oficio respuesta a la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante el cual se refiere al funcionamiento del protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata de personas y en particular a las acciones que detalla. Documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio al subsecretario de Justicia, mediante el cual remite evaluación del tercer marco de acción contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, periodo 2017-2019, y sobre el financiamiento para el cuarto marco. Señala que atendía la entrada en funciones en octubre del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, las materias relacionadas con el ámbito proteccional y en particular con la temática de explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes, y los eventuales financiamiento son atribuciones de la Subsecretaría de la Niñez. Documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias. Ofrezco palabras sobre la cuenta. No habiendo solicitudes de palabras, entonces vamos a dar inicio a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el cometido de esta comisión investigadora y dar cumplimiento a lo encomendado en el mandato. Se encuentran presentes la suboficial Claudia Bravo Vázquez, del Departamento de Protección a la Familia, junto al jefe de gabinete de la Dirección de Derechos Humanos y Protección a la Familia, coronel Víctor Blanco Romero, y el jefe del Departamento de Protección de la Familia y Grupos Vulnerables de Carabineros, mayor Gustavo Hirt Leiva. Les vamos a dar la palabra, en primer lugar, entonces, al suboficial, a la suboficial Claudia Bravo Vázquez, del Departamento de Protección de la Familia. Tiene la palabra suboficial hasta por 10 minutos. Hola, buenas tardes, señora presidenta. ¿Se escucha? Sí, la escuchamos bien. Ya, muy buenas tardes. Primero que nada, quiero saludar a todos los que te conforman la mesa y principalmente el que va a exponer sobre la materia y dar los puntos a tratar es mi coronel Víctor Blanco. Él es el jefe de subrogante, es el jefe de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia. Ya, yo como suboficial, mi labor principal es trabajar en el área administrativa de este departamento, en la cual en algunas ocasiones se han hecho algunos tipos de capacitaciones en las cuales he participado, pero como a nivel institucional, la presentación la va a hacer mi coronel Blanco. Eso sería, señora presidenta, por mi parte. Si después necesito alguna cosa, me solicita. No hay problema. Entonces tiene la palabra el coronel Víctor Blanco Romero. Buenas tardes a la totalidad de la mesa. Soy el coronel Víctor Blanco Romero, jefe de gabinete de la División de Derechos Humanos y Protección de la Familia. Me acompaña, como lo dijo la presidenta, el mayor Gustavo Hirsch y la suboficial Claudia Bravo. Y nosotros tenemos una presentación para conocer lo que hemos realizado del año 2017 al 2022 a la fecha en materia de explotación o delitos que tienen relación con niños y niñas adolescentes. No sé si puedo compartir la pantalla con la presentación. Sí, sí puede. Perfecto. Ahí parece que se ve la imagen, ¿no es cierto?
Sí, perfecto. Ya, gracias. En primer lugar, señalar que nosotros trabajamos desde un tiempo a la fecha, que posteriormente la voy a conocer con mayor detalle, respecto a una definición que fue adoptada por los participantes del Congreso Mundial de Estocolmo en 1996 y que habla de la explotación sexual comercial de los niños, que es una violación fundamental de los derechos del niño, y esta comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en dinero o en especies al niño o niña o a una tercera persona o varias. El niño es tratado como un objeto sexual y una mercancía. La explotación sexual comercial de los niños constituye una forma de coerción y violencia contra los niños que puede implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud. Dicho eso, nosotros, ¿qué hemos realizado como institución respecto a esta materia? Lo primero es que nosotros estamos trabajando aproximadamente el año 2004 respecto a esta materia, a través de convenios. ¿Qué convenios? Que tienen relación con las peores formas de trabajo infantil. Hemos trabajado en mesas de trabajo, tanto el año 2004 como el año 2006 y posteriormente el año 2010, básicamente contra delitos que afectan o que tienen relación con la explotación sexual contra niños y niñas adolescentes. Por otra parte, el año 2011, que me adelanto un poquito, el año 2011 se hizo un diseño urbano de explotación sexual comercial de niños y niñas adolescentes en la región metropolitana. Y en este estudio se logró establecer, estudio principalmente que se realizó en el sector sur de la región metropolitana, se logró establecer que había ciertos lugares que tienen que ver con la prevención situacional donde ocurrían estos delitos de explotación sexual. Por ejemplo, en las carreteras, en las vías, ¿no es cierto?, públicas, sitio de Eriazo, pero principalmente en el sector sur de la región metropolitana. Por ejemplo, en la línea de Américo Vespucio, comunas como La Cisterna, La Pintana, La Granja, que permitía la comunicación a través de estas vías. Luego, el año 2013, se realizaron protocolos por parte del ex-SENAME para el trabajo de procedimientos con víctimas, que eran niños y niñas adolescentes, que tienen relación con explotación sexual. El año 2014 se inicia o se crea un banco de datos del Plan 24 Horas que permite nutrir el sistema informático que tenía en las peores formas de trabajo infantil, que era una política pública, y Carabinero empieza a trabajar y a conocer cuáles eran los niños vulnerados sus derechos e infractores de ley a través de las denuncias que hacían las personas en las guardias de las diferentes unidades de todo el país. Y posteriormente el año 2015 se hace una participación, una normativa respecto a esta materia, y el año 2015 se realiza la creación de la 35 Comisaría de Delitos Sexuales, que tenía que ver con delitos sexuales que afectaban a niños y niñas adolescentes. El año 2016 se incorpora el Plan 24 Horas, pero esta vez al sistema SAID. ¿Qué es el sistema SAID? Es un sistema informático que permite georreferenciar los delitos, es decir, establecer lugares donde se concentran los delitos, donde se realizan las fiscalizaciones, etcétera. Y a contar del año 2017 y año 2021, se comienza a fortalecer el Plan 24 Horas, donde a la fecha tenemos 306 comunas adscritas, donde cada vez que en una denuncia o una detención de un procedimiento policial está involucrado un niño o niña adolescente como infractor de ley o como vulnerado en su derecho, se informa a la municipalidad donde reside este niño y niña adolescente para que tome las medidas respectivas de protección y de un programa que sea sometido a un programa de rehabilitación. Eso en términos generales del dato histórico. Y a partir de eso se realizan muchas campañas comunicacionales, tanto internas como externas, de la institución. Pero si nos vamos a ver los datos cuantitativos, del año 2017... Al 2022 a la fecha, se han realizado, se han acogido procedimientos o casos, que son casos, quiere decir casos con detenido o sin detenido, de delitos de abuso sexual y explotación sexual a niño y niña adolescente, 282 casos. Principalmente estos casos ocurren en la región metropolitana, región O'Higgins, región Valparaíso, Biobío. Pero cuando nosotros analizamos, bueno, aquí hay un gráfico respecto a esta materia, ahí está más o menos, que va un poco de la mano con la cantidad poblacional que tiene la,
las regiones. Y si nos vamos a los afectados por delitos o casos de delito de abuso sexual o explotación sexual de niños y niñas adolescentes del 2017 al 2021, tenemos 138 afectados, o sea, víctimas de estos delitos. Es importante señalar que una víctima puede sufrir más de un delito o varios delitos de diferentes características. Y nuevamente son las mismas regiones que se relacionan con una mayor cantidad o un incremento, pero se agrega esta vez la región de la Araucanía, con 14 casos. Ahí tenemos un gráfico que permite ilustrar de mejor manera y observar, ¿no es cierto?, por regiones la cantidad de afectados por delito de abuso sexual desde el 2017 al 2021. Otro elemento importante que Carabineros recibe por parte del Ministerio Público órdenes de investigar o instrucciones particulares, como por ejemplo la 35 Comisaría. Esta comisaría, para conocimiento de la comisión, es una unidad predominantemente investigativa, especializada en adopción de procedimientos relacionados a delitos sexuales. Y ya llevamos a la fecha del 2017 al 2021 3.178 órdenes de investigar por delitos de abuso sexual a niño y niña adolescente, violación a niño y niña adolescente y explotación sexual comercial a niño y niña adolescente. Evidentemente hay un incremento en el año 2008 y 2009 respecto a este tipo de delitos. Pero cuando analizamos ahora la cantidad de detenidos producto de esto, por ejemplo, tenemos 128 detenidos por orden vigente, es decir, investigaciones que llevaba esta unidad, se realizaron las investigaciones, se logró acreditar el delito y posteriormente se pidió la orden de detención de estas personas y se ha logrado 128 detenidos producto del resultado de estas investigaciones. Además, paralelamente hay otro tipo de delitos, como por ejemplo violación con 49 detenidos, abuso sexual con 48 detenidos, explotación sexual comercial de niño y niña adolescente con 6 detenidos, pornografía infantil con 2 detenidos, lo que equivale a un total de 227 detenidos del 2017 a la fecha. Además, es importante señalar que nosotros recibimos, voy aquí a acercarme un poquito, recibimos o realizamos las denuncias por presuntas desgracias que afecta a niños y niñas adolescentes en el igual periodo de estudio. Y, por ejemplo, nosotros ya llevamos 50.000 encargos por presuntas desgracias, es decir, niños que se encuentran extraviados, de los cuales 47.310 fueron encontrados, fue solucionado, y se encuentran vigentes 3.200. Pero cuando analizamos ahora la cantidad de presuntas desgracias o encargos de niños o niñas adolescentes que se encuentran bajo custodia o protección del Estado, tenemos alrededor de 15.635 encargos de niños que se encuentran perdidos. Solucionados, 14.889, quedando vigentes a la fecha 746. Es importante señalar también que de las presuntas desgracias, del 100% de presuntas desgracias de niños y niñas adolescentes provenientes de residencia de protección del Estado desde el año 2017 al 2021, representa el 31% total de encargos, es decir, 31% de niños y niñas adolescentes que se encuentran bajo custodia del Estado se encuentran o han tenido un registro de presunta desgracia y han sido encargados a toda la unidad del país. También nos llega orden de investigar para otros departamentos que, si bien es cierto, no tienen esa especialización, pero de alguna manera algunos fiscales mandan igual la orden de investigar y son investigadas de igual forma. Por ejemplo, en el caso de abuso sexual por parte de OC9, que alrededor de 120 investigaciones se han realizado en esta materia y se han logrado la detención de 4 personas y orden de entrada y registro de un lugar. Pero no es una unidad que sea su prioridad este tipo de investigación de delito. Y otra cosa es importante también destacar, y en conformidad al dato histórico, a partir de noviembre del año 2020, por lo hecho ocurrido en la residencia del Sename, la residencia Carlos Macera, de la región del Biobío, donde un carabinero lesionó con un arma de fuego a un niño que estaba bajo custodia del Estado, se comienza a trabajar e incorporar un nuevo manual, de procedimientos que tiene que ver con procedimientos relacionados con niños y niñas adolescentes, el cual ya se encuentra vigente y se encuentra publicado para toda la institución, para cómo se debe adoptar un procedimiento con estas características,
pero además se incorporó una cartilla adicional que también fue publicada, que tiene que ver con cómo vamos a trabajar o cómo vamos a proceder frente a procedimientos relacionados con residencias de cuidado alternativo. Es decir, no es llegar y trabajar como se trabajaba antes o proceder como se procedía antes. Al contrario, ahí tiene ciertas características y no siempre se concurre a ese tipo de procedimiento de la misma manera que un procedimiento común y corriente. Ya esto está todo normado. Y además, tenemos también estamos implementando las diferentes etapas de la ley 21.057, que regula la entrevista video grabada y medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, que nosotros ya estamos trabajando plenamente en ello, en una primera etapa, que fue el año 2019, se encuentra implementada a contar del 3 de octubre del 2019 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, El Maule, Aysén y Magallanes. Y estos ya están trabajando, donde carabineros son entrevistadores de ley y adoptan estos procedimientos con la tecnología adecuada para ello. Luego hay una segunda etapa que comenzó a regir el 3 de junio del 2021 en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos. Y por último, ya estamos trabajando en capacitar a nuestros carabineros en una tercera etapa que comienza en octubre de este año en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Los Lagos y Metropolitana. Es importante señalar también a la comisión, como para mayor ilustración, que ya tenemos 70 carabineros entrevistadores de ley, es decir, carabineros especializados en la ley 21.057, y además tenemos 65 operadores de sala, es decir, en cualquier lugar no se entrevista a un niño víctima de estos delitos, tiene que tener ciertas características técnicas, y para ello tenemos que tener carabineros preparados para poder satisfacer las necesidades de la demanda en este tipo de delitos. Señora Presidenta, eso es básicamente lo que nosotros hemos realizado y el dato histórico que tenemos respecto a esta materia. No sé si tiene alguna consulta. Muchas gracias, Coronel. Preguntarle si alguien más va a intervenir. ¿El mayor Gustavo Hirsch va a intervenir también o esta es la única intervención? Mire, yo si hay alguna quisiera pregunta, dejar las preguntas para el final, después de todas las intervenciones. Presidenta, si hay alguna pregunta, ellos van a responder porque ellos son de, como lo señaló un principio, son perfecto. Del Departamento de Protección de Familia y Grupo Vulnerable, y si hay algo que yo no pueda manejar, ellos pueden... Perfecto. Entonces, habiendo terminado la intervención de carabineros, ofrezco la palabra a los señores diputados y las señoras diputadas. Yo tengo algunas preguntas, coronel. Primero, respecto a las órdenes de búsqueda y recogimiento, después del trabajo que se hizo en la Comisión Investigadora de Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados, yo quisiera preguntar si se realizaron los cambios de los protocolos para darle la misma prioridad a las menores de edad bajo protección del Estado que a los otros niños, niñas y adolescentes. Eso primero. Segundo, hay un oficio de la Defensoría de la Niñez con fecha 26 de julio del año 2020, en la que se señala lo siguiente en relación a la 41 Comisaría de La Pintana y de la Subcomisaría El Castillo, que voy a dar lectura. Dice, en concreto, quienes se desempeñan en esa residencia para proteger a las niñas y adolescentes que allí viven, manifestaron excesiva tardanza de carabineros al concurrir frente a eventos críticos en que existe riesgo para la vida o la integridad de las niñas o adolescentes de la residencia o de terceros. Así también, manifestaron que los funcionarios de carabineros solían no efectuar las búsquedas de niñas y adolescentes que han hecho salida de la residencia o allanar los domicilios en donde se encontrarían estas niñas, aún cuando existían órdenes de tribunales competentes en dicho sentido y pese al peligro al que estaban expuestas de ser vulneradas en el ejercicio de sus derechos. Más aún, manifestaron que es común que al efectuar llamadas telefónicas a la comisaría de la comuna de La Pintana a fin de denunciar presuntas desgracias u otros hechos, los funcionarios policiales les cortaron el teléfono al enterarse de que procedían de la residencia Hogar Aldea Nazaret. Todas conductas que resultan indebidas y contrarias al deber institucional, constitucional y legal que le asiste a su institución de garantizar el ejercicio de los derechos, particularmente brindando auxilio a las víctimas y generando acciones de búsqueda y de intervención priorizando al tratarse de niñas y adolescentes que requieren del abordaje institucional. Eso
está en el oficio de la Defensoría de la Niñez. Yo quisiera saber si, en particular respecto a eso, se hicieron investigaciones o si se tomaron acciones respecto de esta denuncia que fue oficiada por la Defensora de la Niñez. También, por último, desde las residencias se informaron de situaciones de rescate que los profesionales realizan ante la inacción de las instituciones responsables como lo son las policías. ¿Cuál es el balance que usted realiza y cómo se coordinan con los centros residenciales actualmente, las policías con los centros residenciales? Esas son mis preguntas, coronel. Mire, para responder en primer lugar, lo primero, los cambios en los procedimientos. Es importante señalar que cuando un niño se extravía de un recinto determinado, que es bajo custodia del Estado, se hace la denuncia por parte de los mismos encargados. La denuncia, como usted bien lo sabe, se da al Ministerio Público. ¿El Ministerio Público qué es lo que hace? Envía una orden de investigar o una instrucción particular, pero la manda a la unidad del sector donde se encuentra ese recinto bajo custodia del Estado. Pero el problema es que nosotros lo señalamos durante este año, mandamos un documento, de hecho, al ex Sename, y le informamos que era súper importante que la denuncia se haga, pero que la orden de investigar y la instrucción particular sea enviada al CEP, que es el Departamento en Cargo de Búsqueda de Personas, para concentrar en un organismo especializado la búsqueda de personas, y no a las unidades territoriales donde tenían que trabajar las CIP. Porque al final no se concentraban en un solo lugar y la oferta al final no era inteligente y la demanda no se generaba de manera correcta. Fue lo primero, es el primer cambio que nosotros realizamos. Con respecto a lo que usted me señala de la 41 comisaría y el retener el castillo, o tenencia el castillo, justamente si hay una denuncia por parte de la Defensoría de la Niñez, no tengo el dato acá precisamente, lo tendría que buscar y ver y darle una respuesta, pero lo más seguro que si existe una denuncia, evidentemente que hay una investigación administrativa con las responsabilidades que corresponden, y si hay delito, además, las denuncias correspondientes al Ministerio Público o a quien corresponda. Eso estoy seguro, si existe esa denuncia, que yo algo recuerdo de lo vi por ahí en alguna parte. Y lo otro, con respecto a, me dijo de la aldea Nazareno, la residencia de respecto al rescate, cuando usted me hablaba de cuando había una situación. Justamente yo le hablé un poco del manual de niño y niña adolescente que estamos, más la cartilla de procedimiento Sename. Antiguamente nosotros nos llamaban, si un niño se descompensaba, llamaban a Carabinero. Y Carabinero iba, Carabinero, que es el encargado de prevenir los delitos o de actuar frente a un delito, pero resulta que esto no eran delitos, son situaciones de salud de niños que se encontraban descompensados. Y que además la ambulancia, cuando llamaban al centro de salud, la ambulancia se negaba ahí si no había Carabinero. Al final se nos presentaba un problema, porque nosotros estamos para combatir la delincuencia, para prevenir los delitos, pero no para rescatar a un niño que se encuentra descompensado de salud. Y nosotros planteamos esa situación. Se hizo un protocolo y ahora Carabineros no va a este tipo de procedimientos. Va, obviamente, si nos llaman, pero primero está la prioridad de la gente especializada en atender a un niño en estas condiciones, pero Carabineros es policía, no un servicio de salud. Incluso en esta mesa de trabajo participó el Ministerio de Salud en su momento. No sé si respondo a lo que usted me consulta. Sí, coronel, muchas gracias. Solo quisiera pedirle que si puede recabar con más precisión la información sobre el oficio de la Defensoría de la Niñez y que nos pueda hacer llegar por correo electrónico información más precisa sobre la situación actual de esa denuncia. Muchas gracias. ¿Ofrezco la palabra? No hay más solicitudes de palabra. Le agradezco, coronel, por su presencia, a la suboficial también y al mayor que nos acompañaron el día de hoy y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.